la institución educativa privada San Agustín de San Juan del Lurigancho, que dirige el doctor Félix de la Cruz Moreno, celebrará el próximo 30 de septiembre su 21º aniversario de creación. Más adelante ocupar cargos importantes, porque creemos que una persona se desarrolla en todos los aspectos, tal como indicó nuestro director. La institución educativa San Agustín, líder en la educación del Cono Este, ha implementado dentro de su proceso tecnológico sus diferentes aulas con pizarras interactivas, así como un moderno laboratorio de cómputo para el mejor desarrollo educativo de sus miles de educando. Los docentes de dicha institución, en las áreas de cómputo como en el área de ciencia, precisaron en exclusiva para yacnoticias.com que cuenta con un material didáctico de última generación. Claro, cada grado, cada nivel de este colegio está enfocado para diferentes, el tema para diferentes grados, ¿no? En esta ocasión tenemos acá el tercer año de nivel secundaria que se está llevando el curso de diseño gráfico. Todo lo que es Corel Draw, Photoshop, Illustrator, Adobe InDesign, etc. Sí, ahorita contamos acá con estas Pentiums, ¿no? Que están con pantallas planas, y también tenemos para hacer accesible más la clase también con un proyector, para que llegue con mayor alcance y claridad a los alumnos, ¿no? Ya, para que puedan observar a través de la pantalla grande cómo se hace el trabajo. A través de ese laboratorio los chicos ahora pueden reforzar sus aprendizajes, ellos pueden vivenciar con experiencias acá bien prácticas, y ahora con la pizarra digital mucho mayor todavía, una facilidad más que tiene el colegio, ¿no? Refuerza los contenidos que se desarrollan en cada clase. Por ejemplo, el primer año se hizo naturales, ahí pueden observar disecciones de animales, de batracios. En segundo, biología, la estructura de la célula. En tercer año, más lo que se ve ahí es las reacciones químicas, ¿no? Propiedades de los elementos químicos. En cuarto año, los chicos también están trabajando netamente que es lo de la química orgánica, la industria del petróleo, del gas natural. Y en quinto, los chicos, bueno, en la medida de lo posible se los trata de traer acá para que hagan un repaso de los 5 años, ¿no? Sí, sí están fortaleciendo bastante, nos ayuda bastante, además que es una herramienta para los profesores mucho más novedosa, y con ellos ya no solamente todo el contenido que hay en los libros, ¿no? Sino que lo están observando primero y luego vivenciando sus experiencias acá en los diversos experimentos que ellos realizan. Asimismo, los alumnos agustinianos también destacaron de estos adelantos tecnológicos que ayuda mucho para su mayor desarrollo educativo. Bueno, el Colegio San Agustín es un colegio muy bonito, donde aprendemos muchas cosas, y el laboratorio está muy bien, ¿no? Con las nuevas pantallas que han traído, podemos desarrollarnos mejor y trabajar de una manera más tecnológica, ¿no? Y desarrollar cosas, bueno, creativamente. Justamente esto de Corel Draw, esto de diseño gráfico, eso de ahí es lo que más me gusta a mí. Arreglar retoques así, hacer un retoque, por ejemplo, una cara, borrar los granitos, esa cosa es lo que me gusta. Que es muy bueno para seguir aprendiendo más sobre este curso que es tan interesante. Y podemos más interactuar con la pizarra inteligente, y así mejorar en nuestros cursos, alzar nuestras notas y ser mejores. Muy educativa. Tecnológica y moderna. Mejora nuestro aprendizaje y de una manera más interactiva al estudio. Esta institución educativa viene sobresaliendo tanto en su parte académica y cívico-patriótico, que viene dando palpables resultados. Además, da a conocer la profundidad de nuestros ancestros, nuestra cultura que enriquece al ser humano.